Vela, colega trompetista del mundo. Bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediría es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. Esto me motivará a hacer más videos para ti. También te pido que por favor compartas este video a través de tus redes sociales y a la vez me sigas en Facebook, Fran Grillo Trompetista, en Instagram, Fran Grillo Trompetista y en Twitter, arroba Fran Grillo Trom. Si estás interesado en ver clases conmigo, contáctame por Facebook y aprovecha la promoción de esta temporada de $10 por clase. Recuerda, no todos tenemos los mismos problemas, por lo cual no todos requerimos las mismas soluciones. Así que te animo a que veas clases conmigo, ya que será mucho más fácil para mí aconsejarte de forma personalizada luego de ver tu desarrollo muscular, tu forma de tocar y la técnica que utilizas. Muy bien, entremos en materia. Este video lo hago a petición del colega Ryuken y hay otros colegas que también me los han pedido. Disculpe que no los nombre, pero no tengo a mano la caja de comentarios de YouTube en este momento. Y en general para todos ustedes, colegas. Por cierto, la semana pasada el colega Matías Nieva, a quien le envío un cordial saludo, de seguramente iba a ver este video, publicó un video acerca de este tema de cómo tocar con la garganta relajada. Les aconsejo, vayan al canal de YouTube del colega Matías Nieva, ya que es un gran trompetista y aunque las técnicas que utilizamos él y yo son diferentes, como siempre les digo, yo no soy el dueño de la verdad, ¿ok? Entonces hay técnicas que utilizan otros colegas que también son efectivas porque de hecho tocan. En el caso del colega Matías Nieva, es un gran trompetista y utiliza técnicas diferentes a las mías, aunque en algunas cosas coincidimos. Yo también tengo colegas que utilizan técnicas diferentes a las mías y tocan excelente. Y de hecho yo he aprendido técnicas diferentes a las que uso actualmente, ¿ok? Porque a veces cuando viene uno de ustedes a hacerme preguntas y utiliza una técnica diferente a la mía, o yo veo que según su posición cerebral acerca de la trompeta le es más fácil utilizar una técnica diferente a la que yo uso, pues estoy en capacidad para enseñársela. Entonces yo hoy le voy a dar un pequeño ejercicio para que ustedes puedan mantener su garganta abierta o relajada, ¿ok? Tal vez no es, para mí el término relajado no es tan el adecuado, pero sí el término abierto, ¿ok? Y es algo que les dije en la clase número 1. Si no han visto la clase número 1, les aconsejo que la vean, porque independientemente del nivel que tengas, seas principiante, intermedio o profesional, allí hay conocimientos que te van a servir desde mi perspectiva durante toda tu carrera para hacer que la vibración de tus labios sea más fácil, que es la idea, en mi opinión, de la técnica de la trompeta. Entonces, simplemente bosteza. Para mí es muy fácil bostezar en este momento, porque he tenido un día bastante agitado. Entonces, tú bostezas, se va a activar un mecanismo que, dicho sea de paso, el bostezar es un mecanismo natural del cuerpo. Cuando tú estás cansado o tu cuerpo requiere energía, entonces tomas más aire del que habitualmente tomas y se oxigenan tus células de una forma más efectiva. Esa es la razón real por la que bostezamos, ¿ok? Para llenar de oxígeno, fíjense lo importante que es respirar bien, para llenar de oxígeno las células cuando necesitamos energía extra. Entonces, si ustedes bostezan, fíjense en la posición que tienen en la garganta, ¿ok? Vuelvo a bostezar y vuélvelo a hacer conmigo. ¿Ok? Fíjense en la posición que tienen en la garganta. Cuando van a tocar el instrumento, deben poner esa misma posición a la cual yo llamo posición de bostezo. Si ustedes usan esta posición de bostezo para tocar, al principio se van a sentir un poco raro. Pero si ustedes mantienen la posición del bostezo, ¿verdad? Que es una posición natural que todos estamos haciendo desde que somos bebés prácticamente. Si ustedes mantienen la posición del bostezo, pues su garganta estará abierta y podrán emitir una columna de aire y harán una vocalización. Es muy importante vocalizar cuando tocamos la trompeta. Si no saben vocalizar, les recomiendo que vayan a la clase número 1, donde lo explico en detalle, ¿ok? De todas formas, por allí me pidieron un video al respecto y voy a hacer un video en específico para este tema. Entonces, para que puedan vocalizar bien, es indispensable mantener la garganta en esta posición. Yo suelo utilizar una O cuando toco, ¿ok? Hay colegas que utilizan una A y también es funcional, también sirve muy bien. Yo utilizo la O por la sencilla razón de que, como yo fui principal en dos orquestas sinfónicas y requería tener un sonido un poco más pastoso, más oscuro, yo manejando la O, descubrí que los armónicos graves
eran los que se estimulaban más utilizando esta O, se estimulaban más que utilizando la A, porque con la A se estimulan un poco más los armónicos medios. Sin embargo, esto no es limitante. Si es más fácil utilizar la A, utiliza la A. Pero es muy importante que mantengas esta posición de bostezo para tocar. Esto te va a facilitar muchísimo el trabajo y va a hacer que tu sonido sea más hermoso de lo que lo tienes hoy en día. Entonces, si tienes alguna duda o algún comentario, te pido que por favor lo dejes en la caja de comentarios que yo con gusto te responderé. Si deseas convertirte en patrocinante de este canal, en la descripción de este video te dejaré mi cuenta de PayPal donde puedes hacer una donación y mi cuenta de Patreon a través de la cual también puedes hacer donaciones de lo que tú puedas donar. No importa, 1, 2, 3, 4, $5 me ayudarán a seguir haciendo mayor y mejor contenido para ti. Bueno, me despido, te mando un gran abrazo y desde mi corazón espero que tu nivel con la trompeta siga mejorando y que la información de este canal te ayude a conseguir tus metas con nuestro amado instrumento. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.